¿Qué tal, amigos? Soy el padre Miguel Ángel Sánchez de nuevo en esta semana en las que los estoy acompañando ahora a través de pequeños videos de 5 o 6 minutos que pudieran dejarnos alguna enseñanza interesante para nuestra vida cotidiana, nuestra vida normal, de temas que, fíjense, con los que lidiamos prácticamente todos los seres humanos. Desde la persona más importante, poderosa que conozcas en cualquier ámbito político, religioso o incluso la persona más sencilla y más humilde. Hoy te quiero hablar de la tristeza. La tristeza es ese sentimiento que se genera cuando algo nos preocupa, pero porque no sucedió lo que esperábamos o porque sucedió algo que nos cuesta trabajo digerir. Hay tristezas normales. La tristeza es tan normal como la felicidad. Yo, si me gradúo con honores o alguien a quien amo, que tengo mucho tiempo sin ver, nos reencontramos, seguramente va a generar muchísima felicidad en mi corazón. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que nos hacen felices. Pues así de natural y así de espontánea es la tristeza. Cuando muere alguien a quien amo, cuando me entero de una mala noticia, cuando yo mismo me doy cuenta de mis errores, cuando me enfermo, me entristezco, cuando las cosas no salen como yo esperaba en el trabajo, en la escuela. Cuando las cosas no son como yo esperaba, muchas veces despierta en mi corazón el sentimiento de la tristeza.
Pero como es un sentimiento, no se puede juzgar, no podemos decir que la tristeza es mala. No, es simplemente eso, un sentimiento. Así me siento, pero no es negativo, es normal. ¿Cómo no me voy a sentir triste si se muere mi mamá, si se muere mi hermano, si me cambian de trabajo o si tengo una pérdida? Claro que es normal. El problema es cuando yo no acepto la tristeza y empiezo a luchar contra ella. Entonces la tristeza se convierte en un sufrimiento y en un calvario. Eso significa que lo que tengo que hacer, hermanos y hermanas, es aceptar la tristeza cuando llegue. Decir y reconocer, no se lo tengo que decir a todo mundo, pero a mí mismo, estoy triste. Estoy triste y por lo tanto no tengo ganas de salir, no tengo ganas de salir a dar una vuelta con alguien, no tengo ganas de contestar el teléfono, no tengo ganas de hacer lo que ordinariamente hago en un día. Tengo ganas de estar en mi cuarto, quiero leer un libro, irme a un templo a hacer oración, pero acepto mi tristeza, acepto que hay una razón justificada para estar triste y la acepto. Y cuando no me peleo con ella y la acepto, entonces llega la paz y puedo estar triste y al mismo tiempo en paz. ¿Por qué? Porque acepto mis sentimientos, acepto lo que siento, no me peleo con él. Muchas veces ese es el gran dilema o el gran problema de la tristeza, que la gente piensa que es algo malo estar triste. O también no queremos aceptar la tristeza y por estar peleándonos con ella empezamos a sufrir y la tristeza se convierte en un calvario. Fíjense que el mismo Cristo sintió tristeza y lo expresó. Así dijo: siento una tristeza de muerte. Fíjense qué humildad para reconocer sus sentimientos. Creo que cuando una persona acepta la tristeza, va en camino de salida. ¿Por qué? Porque va a venir la paz y va a venir la aceptación de lo que siento. Te voy a invitar y te voy a dejar de tarea que si en este momento llegaras a identificar que tienes tristeza en tu corazón, o guarda esta tarea para cuando te llegue la tristeza, si es que ahorita no sientes tristeza, y anota qué es, en un cuadernito, lo que te hace sentir triste. Y ten la suficiente humildad para decir: estoy triste porque mi hijo no está bien, porque discutí en mi trabajo, porque tengo tiempo que no voy a la iglesia, porque no he vivido la cuaresma como debe de ser, porque le dije a alguien algo que no lo debía haber hecho. O sea, la tristeza, este sentimiento que en este momento me brota espontáneamente del corazón. Y entonces, solamente una vez que hayas escrito por qué te sientes triste, en ese momento acepta la tristeza. Di: estoy triste. Y vas a sentir qué alivio y qué tranquilidad se siente cuando uno acepta sus sentimientos. Y así como la alegría llega y se va solita, así la tristeza también llega y se va solita. Cuando menos nos esperamos, ya se fue la tristeza y entramos a otra emoción o sentimiento. Bien, amigos, yo soy el padre Miguel Ángel Sánchez y me dio mucho gusto haber compartido esta pequeñísima cápsula en torno al tema de la tristeza. Que Dios te bendiga y que aceptes lo que sientes en tu corazón.